Hello everyone, I just wanted to tell you that if you are a regular viewer of this channel, this next video is not gonna be on English. The next vlog you are going to see is gonna be on Spanish, because I want to do content on Spanish too. I also want to try if I'm good at blogging in Spanish, because on English I don't talk too much because I don't have that fluency that I want to have. So that's all I wanted to tell you. Now let's go with the blog in Spanish. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy vamos al concierto de División Minúscula en el Pabellón M en Monterrey. Si es la primera vez que ves este video, te recomiendo que cheques otros videos de mi canal. Y quiero decirte que eres muy afortunado porque el día de hoy es mi primer vlog en español. Yo siempre trato de hacer vlogs en inglés para mis amigos de otros países. Esta es la historia. Ayer un amigo me dijo, vamos al concierto de División porque los boletos están al 2x1. Y pensé que era una buena opción porque División Minúscula es una de mis bandas mexicanas favoritas y nunca los he visto en vivo. Y aparte quiero ver el nuevo pabellón que se construyó aquí en la ciudad de Monterrey. La buena noticia es que hay un Starbucks, cosa que me agrada mucho. Es que esto luce muy fancy. Ok, espero que no haya mucho ruido. El lugar se ve muy bien. Como dije ahorita, se ve muy fancy, muy nuevo, porque lo acaban de construir hace poco. Les voy a tratar de poner una imagen ahorita de cómo se ve. Se ve como un gran huevo grande. Y pues nada más voy a esperar a que llegue mi amigo para poder entrar. Pero primero vamos a cenar, yo creo. ¿Pueden ver esa gran bola? Ese es el auditorio donde va a estar tocando División Minúscula y es un gran huevo. Hay un gym adentro. Eso es muy cool. Casi siempre que hago vlog soy muy tímido para hablar frente a una cámara, y como esta cámara es muy pequeña, la gente cree que estoy hablando solo porque la estoy cubriendo con la palma de mi mano para que no se escuche el viento. Al parecer hay dos plantas. En la primera planta son negocios de comida, restaurantes fancy, muy acá, y en la segunda planta hay negocios más pequeños, tiendas y comida rápida. Gracias. Venimos a un restaurante italiano llamado La Cantineta. Está justo afuera del auditorio y pedimos la Blanca Nieves, queso gorgonzola, parmesano y mozzarella. Vamos a ver qué tal está. Gracias. La deliciosidad ha aterrizado. Ya comimos, la pizza estuvo rica, pero no la gran cosa. Tampoco pedimos la gran cosa, pero es de 5. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bienvenida, adelante. Gracias. El vato no sabía que era esta cámara. Y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, es una HTC. Y puso cara de que, ah, sí, sí sé qué es eso, pásale. Perdón por interrumpir el vlog, pero quería expresar lo siguiente que les voy a decir. Cuando pasas con tu boleto a algún evento, siempre hay un área donde te checan, que te piden que abras los brazos y que te empiezan a pasar las manos para ver qué traes. Yo traía mi cámara en la mano, entonces cuando pasé y hice esto, el guardia de seguridad creyó que estaba ocultando algo en mi mano y me dice, ¿qué es eso? Y agarra mi cámara y se le queda viendo y le digo, es una cámara. Y se queda con cara de, no te creo, ¿qué es? Y le digo, es una cámara HTC. Y le dije, mira, aquí está la marca. Y puso cara de, no sé de qué estás hablando, pero voy a fingir que sé. Ah, sí, ok, está bien, pásale. Después de eso, llegué a mi asiento y enfrente de mí había una barda donde puse mi cámara para grabar un timelapse. Entonces pasaron como 10 o 13 minutos y entonces llegó un guardia, agarró la cámara y la empezó a ver. Entonces yo reaccioné y me levanté rápido y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, ¿qué es esto? No puedes estar grabando. Y le digo, estoy tomando fotos para hacer un timelapse. Y se quedó con cara de que no sabe qué es un timelapse. Y le dije, estoy tomando fotos, no estoy grabando video. Y lo misé, ah, bueno, está bien, nada más ahí te la encargo. Después empezó el concierto y como siempre en cualquier recinto, cualquier evento, cualquier festival, todo el mundo sacó su celular y empezó a tomar video. Yo saqué mi cámara y estaba así parado grabando video. Y luego después de unos segundos llega el mismo guardia y me dice, no puedes estar grabando. Y le digo, ¿por qué? Me dice, no, no puedes, guárdala. Y dije, está bien, la guardo. Después la volví a sacar nada más para tomar fotos, porque me gusta mucho cómo toma esta cámara las fotos. Voy a ponerles una foto que un amigo tomó con esta cámara. Como pueden ver, se ve muy bien y me gusta cómo se ve, entonces quería una foto igual. Y volvió a acercarse el mismo guardia y me dijo, ya te dije que la guardaras, no puedes tomar video. Le dije, estoy tomando fotos. Después de que me dijo esto el guardia, se los juro, una persona que estaba a 2 o 3 asientos a nuestra izquierda estaba grabando video con el flash encendido. Y justamente después de que me dijo eso el guardia, va pasando y ve que la persona está grabando con el flash encendido y se agacha para no estorbar en el video. Y ahí fue donde dije, ¿qué está pasando? Una persona, no sé, puede traer un iPhone 6s, un iPhone 7, el celular que ustedes quieran. Puede estar grabando a 4K. Pero yo no puedo grabar con mi cámara de video HD. Pueden traer el mejor celular con la mejor cámara del mundo, pero yo no puedo tomar fotos con mi cámara. ¿Por qué? No lo sé. Entonces solo pude grabar unos cuantos segundos de división minúscula. Igual no planeaba grabar mucho. Les juro que había gente transmitiendo en vivo en Facebook el concierto. Había muchas personas grabando video. Y yo no podía usar mi cámara. Después de que el guardia me dijo eso por última vez, pasó cada 30 segundos casi. Enfrente de nosotros estaba el corredor por donde pasan las personas que llevan la cerveza a los lugares y la comida. Les juro que el guardia pasaba más veces que todas las personas que atendían juntas. Yo veía cómo el guardia pasaba hacia la izquierda, se quedaba en la esquina y se me quedaba viendo. Pasaban 15-20 segundos, se volvía a pasar a la otra esquina y se me quedaba viendo desde la esquina. Después le daba una vuelta a los asientos y volvía a hacer lo mismo. Pasaba cada minuto 2-3 veces. Fue muy molesto porque estorbaba la vista para ver el concierto. Y durante las 2 horas y media, casi 3 que tocó división minúscula, fue así. No entiendo por qué estas cosas pasan o por qué son así. Pero no me pudieron dar una explicación de por qué no podía tomar fotos. Se me hace una tontería que no podamos usar cámaras deportivas para tomar fotos, pero los celulares sí. Sé que el celular es un objeto muy personal y es muy difícil restringir el uso de este en un evento. Pues no puede ser que no puedas grabar con una cámara pero sí con un celular. Y bueno, prosigamos con el vlog. Haría zoom, pero esta cosa no tiene zoom. O al menos unas horas. Quedarme o si debo salir, tratando de ignorar mis ganas por escapar. Disculpe, señora. ¡Hala! ¿Qué onda? ¿Es una cámara? Sí, no me dejaron sacarla. Este es el pabellón M. Lamentablemente lo pude grabar porque hay un guardia y todos los guardias no me dejaron. Pero este es el pabellón M. Nah. Estamos esperando un mensaje a ver dónde va a ser el after con los de división. Eso sí no los tomes, creo que es una locación secreta, supongo. ¡Ey! Paco, ¿por qué no fuimos al after con división? Porque no quieres. Debes de decir porque nos de flojera. ¿Por qué no quieres? Es que ya es casi, ya es la una y... Qué flojera hasta San Pedro ahorita y luego volver bien tarde. Nos caen bien, pero ahorita ahí para la próxima vamos a la fiesta. Después del concierto, Luque nos invitó al after porque el vocalista de mi banda es amigo de Luque, o por lo menos le habla, no sé. Muy bien, gracias por ver este video. Si les gustó, les encargo un like y suscríbanse a mi canal, compártanos con todos sus amigos. Esto es todo por hoy y nos vemos próximamente. Bye.